Y mire, en muchas ocasiones la justicia en México es mal aplicada. No importa quién lo hizo, sino quién la pague. Ayer un juez de control vinculó a proceso a José Ángel N., el abuelo del menor que protagonizó la tragedia del Colegio Cervantes de Torreón. Tras la medida de prisión preventiva, José Ángel fue trasladado al Centro de Reinserción Social de dicha ciudad, en donde permanecerá hasta el próximo domingo, día en que se llevará a cabo la audiencia. Déjeme decir otra cosa también. El abuelo del menor no solo fue vinculado a proceso, también le congelaron sus cuentas bancarias. Santiago Nieto, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó que dicha medida fue tomado debido a lo que observaron manejos de recursos irregulares por un flujo superior a los 100 millones de pesos de Estados Unidos a México, así como la compra de varios vehículos último modelo en los últimos meses. Así era el entorno de esta familia que se encuentra en el ojo del huracán. Le quiero decir una cosa, no tengo ni la menor idea si el señor es narco o el hijo que está en Estados Unidos puede haber sido acusado de narcotráfico o si hay más cosas alrededor. Yo sostengo la postura del día de ayer, que es muy clara y es un asunto jurídico. No puede haber comisión por omisión cuando la conducta no es causal, el haber tenido una pistola en casa, a lo que ocurrió en el Colegio Cervantes. No solo fue haber tomado las pistolas, quizá encontrarlas de un lugar en donde estaban escondidas, sino sacarlas de la casa, meterlas a la mochila, meterlas en el colegio, meterlas al salón, después de ahí sacarlas de la mochila y disparar. Ahí tiene que haber un nexo causal para que se dé la comisión por omisión. Es un asunto jurídico, que no tiene absolutamente nada que ver. Y si con esto, ¿no?, de creer que el señor es narco y entonces por eso es culpable de los actos que cometió su nieto, eso es una mentira, Y finalmente no hay que confundirnos, porque ya ve que luego nuestros gobernantes les gusta el cuento para justificar sus acciones. Muchas veces, inclusive si vemos también la forma en que falleció la mamá del niño, que parece que fue degollada, el papá parece que estuvo también preso en Estados Unidos por cuestión de narcotráfico, en fin, todo ese tipo de acciones, lamentablemente, muchos de los padres de familia no se dan cuenta que con sus acciones están dañando no nada más la desintegración de su hogar, sino están dañando también lo que es la vida y el futuro de los niños. ¿La mamá la asesinaron? Parece que fue degollada. Encontramos flujos de recursos que no corresponden con el, digamos, de forma usual por parte de la señora Rebeca Jiménez y los señores José Ángel Ramos, padre e hijo, y esto ha generado pues la investigación correspondiente. Vamos a presentar los resultados ante la Fiscalía del Estado y ante la Fiscalía General de la República. Bueno, intentan darle vuelta a la hoja, sin embargo no es fácil. Padres de familia y alumnos que quieren recuperar su vida cotidiana tras la tragedia del viernes pasado. Sí, nos dijo que nos agacháramos debajo de las bancas. ¿Cuál fue tu sentir en ese momento cuando escuchaste las detonaciones de arma de fuego? Pues miedo, porque no sabíamos qué estaba pasando. Y pues sí, estábamos nerviosas porque a ver si no le habían dado a un compañero o a una maestra. Así es como Marifer, una alumna de primer año de secundaria del Colegio Cervantes, recuerda ese terrible momento en el que uno de sus compañeros abrió fuego. Pues nada más escucharon primero el primer disparo y la maestra nada más volteó extrañada y después escucharon otros dos más. Y fue cuando salió al pasillo. Y cuando iba a llegar casi a la mitad, se regresó corriendo y nos dijo que nos agacháramos porque había sido ahí en la escuela y había heridos. Yo sentí mucho miedo porque a ver si no ocurría de nuevo, para ver si otro niño no traía otra arma. Carmen Mejía, madre de una niña de primer año de secundaria, asegura que hay un temor generalizado por los padres. Bueno, pues ahorita todavía nos sentimos pues muy dolidos y la verdad muy nerviosos. Pues nos van a seguir canalizando si es que vemos que nuestros hijos están todavía asustados. Comentan ahí los padres de familia que al pasar por el lugar pues no están nada tranquilos. Y pues sí nos da mucho miedo todavía. Un equipo de médicos especialistas en psicología y psiquiatría atienden padecimientos postraumáticos. Desde este lunes continúan con las valoraciones psicológicas para los padres de familia, alumnos y personal del plantel educativo. El siguiente protocolo es la atención mental de los niños de la escuela. Primero fueron los maestros, tuvimos un grupo de 25, 40 psicólogos, psiquiatras, evaluando y orientando a todos los maestros, con 100 maestros el sábado.
estamos hablando que son a las 24 horas, estábamos ya con los protocolos perfectamente bien establecidos. Uh-huh. Estamos en coordinación con uno de los grupos más importantes del mundo, que es la Universidad de Salamanca. Y aunque se había dicho que para este jueves se reanudarían las clases, lo cierto es que será hasta nuevo aviso cuando los alumnos acudan a clases. Para Imagen, con información de Sandra Gómez. A 4 días de la tragedia en el Colegio Cervantes en Monterrey, Nuevo León, a un estudiante se le ocurrió jugar una broma de muy mal gusto, la cual generó una fuerte movilización policíaca. Este tonto de secundaria, a través de sus redes sociales, escribió la noche del lunes que mataría a 8 de sus compañeros en la escuela secundaria número 11, Jaime Torres Bodet, ubicada en la colonia Altavista. Elementos de la Fuerza Civil acudieron al plantel y todo se trató de una falsa alarma. Esto, obvio, causó la molestia de los padres de familia. A ver, si tiene ganas de jugar, que juegue con las orejas. Tonto.